Flavio Antonio Llévenes Díaz, de 21 años, fue detenido este lunes por carabineros. El Cuchara, como apodan a este brigadista de CONAF, es acusado de iniciar un foco de incendio. Al contrario, ando bajando incendio, yo no entiendo. Alguien dijo de que tú también habías participado en un incendio a principio de mes. ¿Nunca participaste en un incendio? No, negó todo tipo de responsabilidad. Pese a eso, según testigos que denunciaron el hecho, la madrugada del 1 de enero pasado, el brigadista y otros tres hombres andaban festejando cuando las cercanías de Molco se detuvieron y prendieron el pasto, provocando un incendio que consumió más de 2.000 metros cuadrados. Por declaración de testigos presenciales, habría iniciado el fuego por medio del uso de un encendedor. Habría sido visto por personas que pasaban por el lugar. En ese instante se dan a la fuga en un vehículo junto a otros tres individuos, uno de los cuales también confiesa y declara la autoría de este joven como el autor del citado incendio. El brigadista, que llevaba 4 temporadas combatiendo incendios, se suma a otro detenido identificado como Jaime Díaz Orellana, más conocido como El Chispa. Ambos se enfrentaron a la justicia, quedaron en ampliación de la detención hasta este miércoles. Claro que, según el Ministerio Público, no se descarta que ese antiguo foco haya rebrotado después de 20 días a unos kilómetros de ese lugar, provocando el incendio las máquinas. Este incendio, que ocurrió el día 1 de enero del 2017, ocurre a pocos kilómetros del punto de inicio del incendio que terminó con la vida de los funcionarios de carabineros y con la vida de un voluntario bombero, que arrasó el sector de Santa Olga. Y ocurrió en épocas distintas. Uno comenzó el hecho que estamos investigando acá el día 1 de enero y el otro incendio comenzó el 20 de enero. Pero usted comprenderá que estando distantes a pocos kilómetros del punto de inicio y en un mismo mes, necesitamos profundizar las indagatorias, realizar mayores diligencias para poder descartar que haya algún tipo de conexión entre ambos hechos. Pero puede haber, eso no se descarta. No podemos descartarlo. Las próximas diligencias del Ministerio Público serán tomar muestras de ADN a ambos imputados, todo con el fin de cotejar la evidencia encontrada en el lugar de inicio del incendio. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, reaccionó con esta declaración pública. Entre los puntos se estipula que el incendio por el que se le acusa no tiene relación con el incendio de magnitud que aún se combate en la zona, conocido como Las Máquinas, ya que el 20 de enero el brigadista de la Maqui 8 de Cauquenes estaba combatiendo otro siniestro en el sector Coronel de Maule. Además, la situación contractual del acusado está en evaluación a la espera de mayores antecedentes, ya que aún no ha sido formalizado. En Chanco, María Isabel Muena Amaya, de 52 años, también enfrentó a la justicia. Fue formalizada por incendio intencional. Según testigos, el pasado sábado encendió fuego en el sector Junquillar, en la comuna de Peyúgue, y que no se transformó en un gran incendio gracias a la rápida acción de vecinos, los mismos que finalmente denunciaron a la imputada. Fue formalizado por el delito de incendio de pastizales, de arbolado, artículo 476, número 13, Código Penal, que tiene una pena de crimen, vale decir, presidio mayor en cualquiera de sus grados. Es decir, desde 5 años y un día en adelante. La situación pudo ser mucho peor porque el sector no tiene cuerpo de bomberos, tampoco agua potable. La mujer fue declarada un peligro para la seguridad de la sociedad, de ahí que se decretara la prisión preventiva. El plazo de la investigación fue fijado en 3 meses.